no soy mexicano. Los entiendo porque soy mexicano, ¿cómo pensamos? Y los latinos también. ¿Qué decimos? Para que yo vuelva a venir hasta acá, sepa Dios cuándo. Así que mejor de una vez hago lo que se tenga que, porque luego no quiero que mi hija que vaya después me diga, ay mamá, ¿no viste esto? Ay, pues sí, viste para allá. Oye mamá, ¿no viste el chico de la noche? Oye mamá, ¿me entiendes? Sí, me entiendes. Digo, caramba, soy mexicano también. Entonces, yo te estoy exhortando a que conozcas tu país, ¿sí? Porque tenemos cosas que no le pedimos nada a nadie. Ese trabaja en 6, ¿sí? Y no, pues impresionante, impresionante. O sea, miren, yo les puedo bajar la luna y las estrellas de las actividades, ¿no? Así pronto, ¿no? Pero hasta que no las hagan, no me van a entender. Es cuando me dicen, oye, Agustín, qué muchas gracias por haberme recordado el show, tenías razón, Agustín. Ya sé, casi me van a salir, ¿eh? Entonces, turdas. No, ya en serio, Agustín, pues es en serio. No tienen que saber nadar, ¿sí? Que yo utilizo lentes, por eso no voy. No hay que quitarse los lentes, ni la gorra, ¿no? Es que ya tenemos una boda en la noche, Agustín, y fíjate que mi señora le pagó un peinado y él lo tiene en el spa de 1,000 pesos. No se preocupe, jefe. Sí, usted no va a tener que llevar al salón de belleza otra vez a su señora, porque el cabello ni se le va a mojar. Pero es que traigo al niño. Bueno, si se trata de pretextos, mejor díganme y les dejo de insistir, ya. ¿No? ¿Qué escoger? Haría las dos primas. Eso es. Hoy, Marta. Hoy, sana todas las toallas de 5,000. Hoy, vamos a hacer snorkel en el escalet. Hoy, Marta. ¿Lo entienden? Por mí, yo hago las tres. Así se los digo, ¿no? Pero usted.